la escritora correntina Moni Munilla presentó un nuevo libro. Así es, Rosana, Willy, gracias por acompañarme. Me quedan las palabras, mi séptimo libro de poesía y prosa poética que se presentó hace poquitos días, donde yo quería, en el patio del Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal me acompañó una tarde espléndida y un grupo de gente que para qué te voy a contar, ¿no? Una presentadora especial, música especial además esa noche. Así fue una noche mágica, la verdad que salió todo como lo soñé y es buenísimo que los sueños se cumplan. Hubo gente muy cercana a mi corazón diciendo mis poemas, cosa que no voy a olvidar nunca. Estuvo Pocho Roch, estuvo Vicky Meca, que es una amiga de la infancia, estuvo Ramón Blanco, que es el director de cultura de Paso de los Libres y vino especialmente, al igual que mi amiga y la diseñadora de tapa, que es Cristina del Castillo, una escultora porteña, pero que está afincada hace casi 40 años en Paso de los Libres. Estuvo un gran amigo que es Hernán Filigoy, director de teatro, que interpretó dos poesías bellísimas, de bellísima manera. Y para cerrar el acto, Paula Basalo, que es una cantante de esquina, vive en Buenos Aires y bueno, musicalizó un poema mío que también es una primicia, se va a presentar en la Fiesta Nacional del Chamamé. ¿Por qué leerlo, Moni? Y porque ese libro soy yo. Están mis sentimientos, está mi manera de ser. Yo soy muy franca y así como me ves, muy sencilla, y creo que mi poesía es la que me pinta de la mejor manera, y eso pude vivenciarlo en la gente que salió muy emocionada, e incluso tengo la versión de un amigo muy querido que dice, descubrí que tengo sentimientos. Seguramente tu familia ocupa un lugar especial. Sí, muy especial, el libro está dedicado a mis cuatro nietos, a Luisana, que es la mayor, y dijo unos versos al lado mío, cosa que es muy emotiva también para mí, a Martina, que hoy está cumpliendo 3 añitos, a Santino y a Milo. Así que es el amor el que rodea mi poesía, es el amor el que me motiva, el que me inspira para escribirla. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar siempre a mi lado.